A ver, yo creo que lo de las escapatorias de grava y todo esto está muy ahora mismo de actualidad por la reunión que tuvieron ayer los pilotos con la Federación Internacional para ver si se modifica esa guía de pilotaje que hemos hablado tanto durante esta temporada, para ver si se toma alguna medida para poder frenar al rebelde Max Verstappen, ¿no? Porque, a ver, todo el mundo está de acuerdo en que Max va más allá del límite muchas veces en su forma de atacar y de defender posiciones, y hay que darle una vuelta a esa guía de adelantamiento. Hay una discusión ahora sobre qué es lo que hay que hacer. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que cuando un piloto ataca por el interior, condición sine qua non para que el adelantamiento sirva, para que valga, para que no tengas que devolver posición y tal, es que termines el adelantamiento y lo Sí. hagas dentro de la pista, de los límites de la pista. Es Eso decir, que si te es. vas fuera, eso se acabó, eso no vale. Lo mismo diría para defender la posición, pero bueno. Y luego hay una discusión sobre que la Federación Internacional propone que en un adelantamiento por el interior tienes que dejarle el espacio de un coche al que estás adelantando desde el vértice hasta el final. Ahí los pilotos no están tan de acuerdo. Yo No lo entiendo. diría que sí, que debería hacerse así, pero Russell ha dicho que esto lo van a tirar a la basura, que no lo van a aceptar. Yo creo que debería ser de recibo, que tengas que dejarle el espacio a un rival. Eso de cerrarle la puerta Un y ancho no a la tiene salida de sentido. la curva. Un Sí, ancho a a la la salida del salida. carro. El all the time you have to leave a space, básicamente. Ya, a ver, Sí. pero ¿en qué circunstancia? Que perdonadme No, si tú que adelantas por adelantando. el. Claro. Adelantas por dentro. Tú adelantas Por por dentro. dentro y cuando pasas el vértice a la salida de la curva, estrangulas al otro, pero le tienes que dejar siempre un Tienes que cacho dejarle un de espacio. margen. Eso ahora mismo no existe, porque Eso dice, no si tienes existe. derecho a la curva, si tienes derecho a la curva porque estás por delante en el vértice, o tienes una parte manifiesta del coche por delante, puedes hacer lo que te dé la gana con el que está ahí fuera. Ostras, no. Yo A mí no creo me. que no, ¿no? Sí, pero fijaos una cosa. Yo estoy de acuerdo, Sí. sin paliativos, pero tengo que decir que entiendo a los pilotos. Hay algunas, no, bastantes curvas en las que si haces eso, en la siguiente curva te vuelve a pasar. Y tú le has pasado. Tú le has Más pasado un bonito buen. para. Sí, pero Sí, más Antonio, bonito pero tú le también has para pasado el un buen espectáculo. lead. O sea, tú le has pasado un buen lead y a lo mejor no tienes otra oportunidad. Es decir, creo que le quita valor a la machada. Ataca por otro lado, ataca por fuera, si por dentro no puedes. No vas a poder pasar. Estamos hablando de que hay adelantamientos que se resuelven por 20 centímetros, ¿eh? Ya. Yo ahí me gustaría no tener dudas, pero tengo dudas. El principio lo comparto con vosotros al 100%. Es decir, tío, tú no puedes estar. Es que eso no son carreras. O sea, Es echar al es otro que en resulta que hay pista. un coche ahí, Claro. ¿sabes? Y si hay un muro, también lo echas. Es que no. No, es que Pero. si hay un muro, no lo haces. Claro. O sea, te mantienes dentro de la pista. Si hay una escapatoria de grava, no lo haces. Te Límite mantienes dentro todo, del ya límite de la está. pista. Ahora, lo que ha hecho Verstappen en el año 2021, en muchos sitios, incluido Brasil, lo que ha hecho aquí en Estados Unidos, en México, es inaceptable. Es Total. inaceptable. O sea, lo que no puede ser es que ataques o defiendas y lo hagas por fuera de la pista. Tanto atacar como Total. defender, las dos cosas, ¿eh? Volvemos un Total. poco a la maniobra con Lando Norris, que le sancionaron por adelantar y utilizar en el exterior de la pista, pero es que lo cierto es que Verstappen frenó muchísimo más tarde, no hizo la curva y no le sancionaron. Y eso no es de recibo. Eso Claro. no fue. Y O tú, sea, yo creo Antonio, que es la que. condición sine qua non. Tienes Claro. que defender y atacar dentro de los límites de la pista. Tú que hablas mucho en muchos sitios, porque obviamente es una opinión valiosa, la tuya, Antonio, no sé qué habrás dicho, pero yo en todos los sitios que he tenido oportunidad de hablar sobre la valoración del título de Max Verstappen, he dicho que por supuesto es una bestia, que es uno de los grandes, que es quizá su mejor título, o sin el quizá, es su mejor título. Incluso mejor para mí que el de 2021, que bueno, pasó lo que pasó. Y digo, no obstante, siempre pongo el matiz. Es decir, un tipo tan increíblemente bueno no necesita hacer ciertas cosas que ha hecho. Entonces, si le pido algo al Verstappen del futuro es que no lo vuelva a hacer, porque no lo necesita. Bueno, es que creo, no recuerdo bien, no sé si lo dije con Jorge el pasado lunes o lo dije en la COPE, no sé dónde lo dije, pero iba por el mismo camino, ¿no? Es decir, ¿cómo puede mejorar? Creo que me lo preguntó Jorge, ¿cómo puede mejorar Max Verstappen? ¿Cómo puedes ver un Max Verstappen mejor que el que has visto este año? Sí.
Y yo dije, bueno, pues es que me sobra la parte oscura de Max Verstappen. Eso es. O sea, Max Verstappen es un tío que lucha codo con codo de forma increíble, súper rudo, súper difícil en el límite, cuando tiene la situación medio controlada o en paralelo. Pero cuando ve que la cosa no tiene freno, entonces saca la peor versión. Y vemos al Max que hace cosas locas, que echa a los pilotos fuera, que se va fuera de la pista, que no es de recibo. Me sobra ese Max. El Mad Max. El Mad Max es el que sobra. Sí. Pero bueno. ¿Qué es lo que tú dices? Que no es necesario siquiera. Si es que eres bueno, le vas a pasar igualmente. No hace falta. Va a demoler, no va a adelantar, va a demoler. Y eso es una pena. Y fíjate, estoy de acuerdo en algo que también ha dicho Max cuando terminó en Las Vegas. Y es que yo creo que con el McLaren hubiera sido campeón del mundo. Yo también estoy de acuerdo. El grado de aprovechamiento que ha hecho del material que él ha tenido en sus manos todo el año nos pone en un momento en el que el McLaren ha sido superior a los demás más tiempo que el Red Bull ha sido superior a los demás. Con lo cual, pues, hubiera... También es cierto, Cristóbal, que el Red Bull ha tenido un periodo de brillo bestial en esta temporada. Las 10 primeras carreras ganó 7 Max Verstappen. De no ser por esa ventaja, ostras, hubiera sido muy diferente, ¿no? La resolución del campeonato. Y de hecho, esto nos pone los dientes largos pensando en la temporada que viene. Porque, salvo que haya una gran sorpresa, que yo personalmente no creo, me da la sensación de que todo va a estar más igualado en el arranque de la temporada que viene. No vamos a tener un Red Bull con una notoria ventaja como hemos visto este año. Con lo cual, este Max Verstappen, con este coche, con la evolución que pueda tener, ¿va a poder ganar el Mundial de Pilotos empezando la temporada contra las cuerdas? Es que... O sea, si esta temporada hubiera sido igual que lo que vivimos desde Miami hasta el final, es decir, si no contábamos con esas 7 victorias, no hubiera ganado el Mundial. Incluso Norris lo hubiera ganado. Sí, pero es que tenía un colchón muy gordo. Yo tenía un colchón muy gordo que él ha sabido administrar, pero te pongo un matiz a esto, Antonio. Desde Miami, la diferencia, cuando empieza ya el momento de McLaren, la diferencia que eran 54, 50 y algo puntos entre Norris y Verstappen, hemos llegado hasta el final de temporada con esa misma diferencia. Claro. O sea, si el Mundial hubiera empezado en Miami, a lo mejor Verstappen no era el líder del campeonato, pero no estaría más de 10-15 puntos del líder, que llegaría vivo a la última carrera. ¿Pero sabes la diferencia? La diferencia es que también el nivel de tensión y de presión de Max hubiera sido diferente. Ah, bueno, claro, se Max, cagado Max, todo, claro. Max estaba jugando esta partida con 3 vidas. Claro, sí, Norris, ¿no? Sí, total, total. Entonces, cambia un poco la forma en la que te perfilas para afrontar cada carrera. Se veía muy superior y buscaba el cuerpo a cuerpo que yo creo que Norris eludía. Sí. Un cero sabía que si se metía en el avispero podía salir mal parado. Con lo cual todo hubiera ido mucho más parejo y creo también que McLaren no hubiera hecho las estupideces que ha hecho. Eso es importante. Habría apoyado más a Lando. Me da la sensación de que Lando sale debilitado de este mundial y creo que se lo merece solo en parte. Yo creo que el equipo... Si el equipo hubiera sido un equipo verdaderamente líder, si Lando hubiera corrido en Red Bull, hubiera dado una mejor imagen. Estoy seguro. Sí. Pero así es la vida.